¿Cómo están ustedes? En este fin de semana en que nos interesa mucho que usted vaya y vote, que usted vaya y elija, que usted vaya y decida por consejero regional, por diputado o por presidente o presidenta, hoy día no tenemos ni un candidato y hemos vuelto. Hemos vuelto con los viejos tercios, parte de ello, a conversar de todo y de que lo pueda hacer el fin de semana. A ver, hablando del más tercio viejo o el tercio más viejo, pues somos tres, saludamos en primer lugar a don Tomás de Reventería. ¿Cómo está, don Tomás? Usted no fue candidato por la falta de originalidad, ¿eh? Yo, pero el candidato mismo a qué. Chiste aburrido. Pero no, pero ahora son tres, el mismo un tercio, chiste ¿no? Un tercio, ¿no? Señores telespectadores, comienza el descanso, se acabó la farándula, ahora el soberano hablará. Es usted el que va a definir. Me toca este fin de semana sentarme aquí con dos representantes generalísimos, usted, señor Urrutia, diputado por Viña, que usted estuvo defendiendo y peleando con pero usted, de la Urrea. Somos la uno, claro. Urrea y bueno, y gracias Chile. Con la presentación. Urrea. Gracias. Saludamos a don Jaime Vara. ¿Cómo está, don Jaime? Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación. Un gusto estar en esta mesa nuevamente. Que andamos todos con camisas media UDI, así toda parecida a la suya. Y saludamos a Monseñor Mauricio Oñam. Perdón, alcalde, ¿cómo está? Muy bien, gran canciller. Muy bien, aquí estamos, contentos de estar acá. Bueno, lo único que puedo decir es que somos con Jaime, nuestros respaldos han sido las dos U. Pero hoy día no hablamos de U, ni de A, ni de Z, ni de nada, porque no se habla de aquello, señor. Hoy día vamos a hablar de en primer lugar, si la gran incógnita este domingo, sin duda alguna, la participación. Nos interesa que la gente participe, nos interesa de que la gran mayoría de la gente que se dice independiente vaya, pero fundamentalmente nos interesa pensar, digamos, en que qué significa esta elección. Nunca había habido tal cantidad de candidatos presidenciales, nunca había habido estos consejeros regionales. Partamos con usted, don Mauricio. ¿Cuánto es el cálculo? ¿Usted cree que la gente va a votar realmente? ¿Han entendido lo que son los consejeros regionales? A ver, yo creo que el tema de los consejeros regionales ha sido complejo, ¿ya? Porque efectivamente el año 92, si no me equivoco la fecha, se implementaron a través de elecciones de los concejales, los consejeros regionales, y han estado ahí, y la verdad, la estructura ha sido más administrativa que de terreno, por primera vez. Yo creo que ahí hay mucho enredo, es complejo. Creo que han hecho un esfuerzo tremendo los candidatos a consejeros regionales de poder explicarle a la gente. Todos hemos tratado, los alcaldes también, nosotros por ejemplo en Marga nos pusimos de acuerdo para poder explicarle también a la ciudadanía por la importancia. ¿Se pusieron de acuerdo en algo los cuatro? Sí, sí. Así, ¡qué bien! En esto, porque creíamos, porque es importante para la provincia, es importante para nuestra ciudad, somos los que van a presentar el proyecto. Yo creo que en tema de presidencial y parlamentario, yo creo que la gente va a ir a votar. Yo veo un clima, la gente quiere tomar decisiones, pero no, por primera vez, ¿sabes? La percepción que yo tengo no es por la figura de Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, sino que aquí se puso en la mesa en este país, yo encuentro que fue muy bueno, la diversidad del país está representada en los candidatos de presidente. Yo creo que hay de todo, hay para todos los gustos. Para todo. Entonces la gente hoy día tiene alternativas de expresarse. Y expresarse a través del voto y decir, mire, yo estoy con tal, con este otro. Y yo creo que eso va a ser una muestra, ¿ya? Importante. Que vamos a tener y que vamos a tener que analizar el día lunes, martes y la semana siguiente y los meses siguientes. Yo le invito a que venga el mismo domingo en la noche, digamos. Yo encantado. Si ustedes vienen vienen y armamos este mismo panel en la noche ese día y conversamos, sería estupendo. No tengo problema. Claro. Tomás dice que traería un metro allá, traería alguna cosita, como lo pasaríamos chancho. No, pero mira, para cerrar, yo creo que en la diversidad está representada, está el, por decirlo de una forma, con todo el respeto, el odio a lo político está representado también. ¿Entiendes? La gente que dice, mira, yo no creo en los políticos, en fin. Hay un candidato que plantea ese tema.
Bueno, la gente que está en esa parada, vaya y vote por él. Entonces, creo que hoy día hay un escenario distinto. Yo creo que va a ir a votar bastante gente. Sí, yo fíjate que creo que mucha gente comparte. Vamos a ver, ¿qué opina usted, Jaime? Si no, yo comparto lo que señala Mauricio. Creo que espero y confío en que vamos a tener una gran participación el día domingo. Yo creo que, por las estimaciones que se han hecho, creo que deberían rondar ojalá los 8 millones de electores que estén presentes el día domingo. Y efectivamente, el tema de los consejeros regionales ha sido complicado para la ciudadanía. La gente que no participa en la actividad política no entendía, probablemente no conocía a los consejeros. Bueno, las últimas situaciones que se han producido en el Consejo Regional, yo creo que tampoco han ayudado a hacerle mucha propaganda, sobre todo a los que ya son consejeros regionales. Pero yo creo que finalmente la ciudadanía va a entender, va a participar, y efectivamente, con la diversidad que está representado, esperamos una gran fiesta democrática el día domingo. Ahora, tú, en lo que se refiere a los consejeros regionales, probablemente tal, ¿y la propaganda? ¿Nadie la va a retirar, hombre? Bueno, hoy día tenemos la dificultad del paro municipal, que obviamente, sin perjuicio que hay una obligación por parte de los candidatos a retirar su propia propaganda, en la práctica eran los municipios quienes la retiraban, y obviamente se ha hecho un llamado a que los candidatos retiren la propaganda, sobre todo cerca de los locales de votación. Pero hoy día yo di una vuelta por la ciudad y también por Valparaíso y no se ha cumplido del todo. ¿En qué puesto se está retirando? Ya. En Villa Alemana, no. ¿En qué puesto se está retirando? En Villa Alemana, todos los locales y en el centro de la ciudad. En Villa Alemana, no, en Viña, ¿para qué decir? En Valparaíso, menos. La avenida España sigue siendo una cosa tremenda. Pero está bien. ¿Y usted, si usted va a ir a otra ciudad? Por supuesto, a las 10 de la mañana en el polideportivo Sausalito vamos a ir a votar junto al candidato a diputado. Está bien. Bueno, pues después vamos a darle la aplicación a toda la gente donde votan todos y vamos a tratar de cubrirlos todos. Y por sobre todo, usted, si nos está viendo el sábado, el domingo vamos a hacer una programación especial. Vamos a estar desde temprano. Pretendemos darle una información regional acabada y completa para que usted continúe con nosotros. Don Tomás, ¿usted qué opina en esto? Bueno, primero que nada, se ve muy bien esta alianza UDI Partido Socialista. ¿Incluye solamente en Quilpué o también en Viña? Por el momento. Por el momento no. Solamente en primero de creo de que Viña. A los... No, sí, yo sé que usted va a Palmar de Viña. Marga Viña, porque los senadores vienen por ahí. Después no registraje. ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Claro, ¿y por qué no en eso tampoco? Fuimos visionarios. No, pero además. Dicen que Viñambre, cada vez que va al Parado de Dolores, entra por la Avenida Argentina. Va a ser un recorrido de terreno. Mira. En Argentina dobla por Pedro Pan. Yo creí que iba para Placilla. Y mira a la izquierda. Yo creí que él iba para Placilla. Antes. En el otro tiempo, cuando iba a Lovasque. No. Él no iba a Lovasque ni a Lovasque. No, un motel que entra. No, estamos hablando en serio. Él iba para allá, tenía su propia virgencita que iba a rezar. Este toque de humor, yo disquepo profundamente porque voy a decir una cosa. Primero, esta elección de consejeros regionales, alias Core, que no son muy prestigiados en el último tiempo y especialmente en la región de Valparaíso, yo creo que han mareado a la gente. Esto que lo hicieron, metieron esta ley con vaselina, no tiene una preparación, la gente no entiende nada. Y además la han aburrido. Ahora, los últimos 3 días en los medios ya es una vergüenza. Ya la gente, pero es... saturaron los medios, saturaron las ciudades. Su candidato, que lo vi entrevistado por usted, que era lo más parecido a Jorge Alessandri. Era un caballero, tome agüita mineral, es serio, buen padre, buen no sé qué, pero él no tiene idea quién le pone los letreros ni cómo se consiguen. Pero tapearon la ciudad, rompieron todos, letreros. Todos los candidatos son iguales. No. La cantidad, perdónenme. No, te equivoqué. Yo he visto uno. Yo le tiraría varios. Hay alguno que se pasa. Yo aquí. Está hablando de Valparaíso. Sí, no sé qué ciudad está hablando.
el ser perrice. No, no, pero no hablemos, no nombremos quién. Bueno, pero, el señor Perrín y el señor Urrutia taparon Viña. ¿Ah? Nuestro amigo, el que se sienta aquí, el Barriento, Valparaíso, es decir, no le quedó nada que no lo cubriera. Y yo creo que eso a la gente le satura. Y yo creo que eso a la gente le molesta. Y yo, a diferencia, tengo mi propio paper meter, como tienen ustedes, y uno tiene que tener cuidado de no confundir lo que uno quiere con, la realidad. Gracias, Tomás. Yo creo que va a haber una abstención muy importante. Muy importante. Ahora, ¿cuál es el escenario? ¿Hay escenario segunda vuelta, digamos? ¿Cuál es el escenario que viene? ¿Puedo electoral? Porque realmente pueden haber varios escenarios, entre ellos que haya o no haya segunda vuelta, y qué es lo que ello significa, y que la votación que algunos esperan no sea la que esperan, digamos. A ver, yo tengo la impresión, mira, el tema de primera, segunda vuelta, yo lo de la primera vuelta, se ha hecho un esfuerzo por el comando de Michelle Bachelet fuerte, en las últimas dos semanas, yo diría. Pero esta diversidad que hablaba anteriormente, creo que deriva a votos distintos, y creo que, personalmente, creo que va a ser difícil llegar al 50 más 1. Creo que va a ser complejo. Exceptuando, y de esto te lo digo por lo que yo he vivido en la calle esta semana que he estado, yo creo que hay una molestia de ese segmento, no de la derecha, sino de la gente que vota por la derecha, por los candidatos que tiene. Yo creo que no es rabia, no es ira, sino una molestia, siente que estos conflictos que han habido. Si eso, ¿tú crees que son solamente con los candidatos de la derecha? Es que yo creo que son con todos los candidatos, perdóname, de todos lados. Yo lo que hay estoy gente, hablando, perdóname, hay gente que no tiene casi moral para ser candidato, quizá, pero se la arregló. Quizá yo estoy hablando de lo presidencial. Entonces, yo creo que es una percepción que te doy de la calle, no lo que quizá un análisis con estudios. Lo que pasa, Tomás, es que se confunde moral con moral. Moral, lo que uno echa atrás en la mochila. No hablemos del gobierno regional. No, se está hablando de todos lados. Entonces, creo que el escenario va a ser segunda vuelta, de mi perspectiva. Exceptuando si la gente se vuelca a votar por Michelle Bachelet con una fuerza tremenda, en fin, y la derecha finalmente no le gusta la candidata que tiene y se abstiene o se queda en su casa. Yo creo que eso es lo que va a medir finalmente el resultado del día domingo. ¿Ya? Tengo la impresión de que no, ese segmento que siempre ha votado por la derecha no está contenta, no terminó contenta con este gobierno. No era lo que esperaba, sus expectativas no fueron las que ellos quizás tomaron como un gobierno de derecha, están muy defraudados, muchos expresan y cuando termina el gobierno. Gracias, Mauricio. Jaime. Bueno, acá efectivamente se junta, se reúne lo, no, se junta lo que uno quiere con lo que uno cree, pero yo respecto, efectivamente, por la diversidad de candidatos, veo muy difícil que no haya segunda vuelta. Es decir, efectivamente, hay una clara candidata favorita que debería obtener la primera mayoría, pero atendido que además son candidatos que tienen un discurso que a cierto sector de la gente yo creo que termina siendo atractivo. Es decir, muchas veces yo creo que dicen lo que otros candidatos no dicen, están ofreciendo cosas, son en contra del establishment, hay una serie de atractivos que yo creo que obviamente eso van a generar una votación por esos pequeños candidatos que finalmente van a llegar a una segunda vuelta. Cada candidato tiene su puerta giratoria. Claro, y finalmente yo creo que el votante de nuestro sector, independiente de lo que señalaba Mauricio, también hay un sentido de responsabilidad, y es por eso que en los últimos días se ha señalado la importancia no solamente de votar por la elección presidencial, sino que también, igual o más importante, la elección parlamentaria. Pero hay apertura. En el fondo, si uno se hace abstracción, hay apertura entre los 9 candidatos. Uno podría decir que hay 5 claramente que tienen una postura de centro-izquierda, a izquierda, ya, y hay
cuatro que tienen una apertura de centro-derecha y derecha. O sea, hay abertura para todo, ¿no? Sí, por eso yo creo que cada persona tiene... Es decir, hay una estructura común. Y obviamente también hay un... hay ciertos factores que yo creo que ciertos factores o ciertas propuestas de campaña, promesas que también tienen que también han sido formuladas por la mayoría de los candidatos, pero yo creo que nuestro sector, y por eso se ha hecho un llamado a que darle la importancia al voto, y que obviamente también con todas las promesas que se han efectuado, la representatividad que esté reflejada en el Parlamento es importante, sobre todo en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que tú decías, Tomás, yo un poco... ¿No crees tú que hay, al final va a haber un efecto de que esto ya no es como decía Pinochet, no, que los señores políticos, ahora después de veintitantos años, los señores, la política en general, la gente mira al político como por culpa de unos pocos, los mete a todos en un mismo saco, ¿o no? Es decir, primero que nada yo creo que lo que decía Viñambre de que la derecha, no, yo creo que producen todo. Producen la política en general. Hace una falta de respeto desde las organizaciones políticas de cualquier lugar hacia el electorado y hacia la ciudadanía muy fuerte. Yo te digo, por ejemplo, la plantilla de candidatos, cómo se generó originalmente los candidatos de la Concertación después de 23 años. Que tenemos que recordar que Lagos le decía a Pinochet, con el dedo le decía, ¿y usted, señor, que quiere estar 25 años en el poder? Hay algunos que van a cumplir 25 años ahora, y no se arrugan, y la memoria se les olvidó. Y hoy día tú revisas la plantilla y hay gente que no, moralmente, no podría ser candidato de la nueva mayoría. Pero ahí está, se las arreglaron y sobrevivieron. Algunos murieron en el camino, pero no. Después, en el caso de la derecha, cuando tú tienes, que han tenido tres candidatos, que el señor Alamán se sirve, al señor lo quiere, porque esa es la verdad, aquí no contamos cuentos. ¿Entendés? Y después ponen a Longueira, y Longueira se enferma y sube a Matei. Y hacen, yo creo que están ultrajando la confianza ciudadana, que es lo esencial del concepto republicano. Y por el otro lado, está el tema falta, perdón, y te falta el cogollo final. Lo que el señor Larraín va y le echa el pelo a la leche. No, o sea, aquí es como dice Serrat en la canción, a ver quién la tiene más grande. Porque el señor Larraín tiene que colocar el marqués de Larraín, por favor, más respeto. Tiene que colocarle su... Estoy diciendo, todos hay un individualismo, hay un proyecto individual. La sociedad, lo nuestro, se acabó. Aquí a ver quién logra el objetivo. Las descalificaciones. Yo te digo, los candidatos... Mira, a mí el señor es fake, que ha hablado del medio ambiente, esas cosas, pero el resto, unos niveles de descalificaciones del señor París y de esta señora de Landa. Perdón, la gente no quiere eso. Yo pienso distinto a ti. Yo tengo diferencias contigo, pero no por eso te dejo de respetar. Mira, y por eso dejo de tener ciertos cánones para escuchar. Pero mira, lo que no hay, tú no me podrías negar, Tomás, que aquí... En esta elección presidencial, en diferencia a la otra, yo creo que lo estructure y puedo compartir con esta la designación de los candidatos parlamentarios como se dio y que, claro, y los años que llevan, en fin, y no hay una evaluación tampoco de su gestión como tal. En el caso de nosotros nos sometemos a evaluaciones constantemente. El caso de los alcaldes, los concejales, en el caso de usted. Porque estamos día a día con la ciudadanía, ahí mismo. No estamos sometidos. Sí, echar una talla de Batman y Robin, lo que te has puesto ahí en la cuestión. Digamos, no, esa es la evaluación de las redes sociales. Creo que, claro, pero fíjate... Eso es lo terrible del asunto, como claro, te pueden desprestigiar sin querer. Claro, porque tú haces una propuesta a un candidato distinto. Un candidato que no dé la estructura del Partido Socialista como es Cristian Urrea. Ya un joven de 22 años. Que es distinto. ¿Te das cuenta entonces? Estoy hablando de Batman y Robin, no estoy hablando de nadie más. Tienen una cosa bastante distinta. Pero ¿sabes qué es lo que yo rescato de esta elección? Independiente de todo esto que puedo compartir contigo, es que se pusieron por primera vez temas. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve y ya volvemos.